Las cooperativas estudiantiles tienen que pagarle al SENECOP las cargas parafiscales y al CONACOP. Hay algunas que no pueden, que ven limitados sus ingresos porque son chiquiticas, poquitas, sus ingresos son pocos. Entonces hay que presentar un proyecto de ley que creo que desde el CONACOP va a salir la propuesta para que ellas estén exentas de pagar estas cargas parafiscales. Precisamente Kenneth Sánchez del Consejo de Administración del Centro de Estudios y Capacitación Cooperativa SENECOP reconoce la importancia de que las cooperativas estudiantiles y juveniles estén exentas de las cargas parafiscales. La propuesta saldría del Consejo Nacional de Cooperativas CONACOP, esperando que se apruebe este mismo año en la Asamblea Legislativa. Esto porque consideran que se debe fomentar el cooperativismo en los niños y jóvenes. La idea es que quede planteado y aprobado este mismo año que estamos para que el proyecto de ley salga aprobado en la Asamblea Legislativa. A mí me parece que nosotros necesitamos fomentar más bien la participación de los muchachos en las escuelas y en los colegios. Y conversaba con los representantes del Ministerio de Educación Pública, son 294 cooperativas, más de 34 mil muchachos están en las cooperativas estudiantiles y juveniles. Y frente a esas cosas nos dicen que muchas de las cosas que hacen que a veces no participen es que están atrasados con las cargas parafiscales del CONACOP o del SENECOP. Y las cargas parafiscales a veces son de 2.500, 3.000 pesos, cosas que realmente son para las organizaciones insignificantes. Pero al tener que pedírselas, ya tienen que hacer contabilidades y es mucho más caro la contabilidad que lo que realmente pagan. En CONACOP consideran que esos pagos generan un freno a estas cooperativas, por lo que creen necesaria la reforma al movimiento cooperativo. Nosotros vamos a impulsar una reforma de tal manera que los estudiantes, las cooperativas estudiantiles y juveniles estén exentas del pago de las cargas parafiscales, porque eso es un laboratorio cooperativo para poder emprender todo el proceso, y me parece que no se vale que nosotros les tengamos una manera de ponerles ahí un freno con las cargas parafiscales que a veces no ayudan tanto a la organización, pero que sí le generan una dificultad importante a las cooperativas. Haremos esto a través de la Asamblea Legislativa y un proyecto de ley de reforma del movimiento cooperativo, y lo haremos con diputados amigos que nos presenten una moción. El 31 de diciembre se vencería el próximo pago, por lo que la intención es que ya no tengan que cancelarlo. Las cooperativas pagan esto cada fin de periodo. El periodo fiscal vence ahora para el movimiento cooperativo el 31 de diciembre de cada año. Después tienen tiempo enero, febrero y marzo para hacer las presentaciones tanto al CONACOP como al SENECOP. Pero con este mecanismo la idea es que queden exentas y que lo que tenga que hacer nada más es que estar al día, tener la personería y tenga la posibilidad de participar en estos procesos, y no solo participar en estos procesos, integrarse y económicamente tener actividades económicas en donde nosotros, lejos de quitarles plata, más bien les podamos ayudar económicamente. En el CONACOP esperan que en los próximos días se presente esta iniciativa de ley.